como tú. ¿Quieres escucharlo? Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, nadie como tú. Aquí hay una presencia hermosa de Dios y no hay nada que se pueda interponer ante ella. Yo te invito a que en esta noche tú levantes tus manos al cielo, ante el Dios que todo lo puede, al Dios que conoce cuál es tu necesidad. Él ya la conoce y Él ya la solucionó. Yo vivo confiado en que todas mis preocupaciones están en las manos de Él y no hay nada. Y no hay nada que haya puesto en las manos de Él que no haya sido solucionado. En esta noche hay una presencia de Dios. Y te invito y te reto a que seas valiente y arrebates esa bendición ante el Dios de lo imposible. Porque sabes que hay gente que ha venido con necesidades, lo sé. Hay gente que ha venido pensando que hay muchas cosas imposibles de hacer. Pero yo quiero hablarte a tu corazón y decirte que no hay nada imposible. El libro de Lucas nos dice que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para el Dios que todo lo puede. Así que estás en el lugar correcto, a la hora indicada, en el asiento perfecto. Arrebata tu bendición. Dile conmigo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, digno de todo.
muerte pudo detener. Toda la gloria.
fuerzas, Dios en lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano, soberano. Tuya es toda la gloria, tuya es, tuyo es todo. Dale un aplauso más fuerte. Dáselo al rey. Dáselo al rey. Levanta tu mano y declara la gloria de papá. Está en este lugar. Aleluya, rey. Si está aplaudiendo al Señor, ese aplauso no debe finalizar. Aleluya. Siga aplaudiendo. Hemos venido a celebrar a Cristo. Hemos venido a celebrar a Cristo y Él se está manifestando en la casa, aleluya. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Él es digno de alabanza. Él es la razón de nuestra adoración, aleluya. A Él hemos venido a celebrar en esta noche de una manera extraordinaria. Y si lo celebramos, se manifiesta más todavía. Vamos, ese aplauso al Señor. Aleluya, Él sea toda la gloria, la alabanza, el honor por siempre. Aleluya, te honramos en esta noche, Padre. Te honramos y te bendecimos. Hemos venido a verte cara a cara. Y tu manifestación es real esta noche en la casa. Aleluya. El lugar que escogiste para hacer habitación. Aleluya. Alguien que celebre la presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Aleluya, donde Él es celebrado y es honrado, Él se manifiesta a plenitud. Aleluya, oh gloria a tu nombre, oh gloria a tu nombre. Aleluya, qué hermoso poder adorarlo, bendecirlo, saber que Él ha hecho habitación en este lugar. Dios no es visita para nosotros, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya, celébrelo, celébrelo, celébrelo. Aleluya. Qué lindo es honrar su nombre. Precioso Jesús. Ahora voltee y salude al hermano que está a su lado y dígale: qué bien te ves. Qué bien te ves. Te ves muy bien. En la casa del Señor así le celebramos a la gente. Así también honramos a la gente. Qué bien te ves. Me alegro verte en la casa del Señor.
Aprovecho estos minutitos para saludar a sus hermanos. Aleluya, para honrar a todos los que están con nosotros. Qué lindo es el Señor cuando podemos reconocer. Amén, amén, qué lindo. Gloria a Jesús. Y queremos que saludar de manera oficial, dar inicio a lo que es el evento de cobertura más extraordinario que podemos experimentar, el que celebramos en la casa del Señor. Aleluya. Alguien que esté contento junto conmigo. Amén, 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 amén. Y queremos ir mencionando a los pastores para que usted pueda celebrar su presencia en este lugar. Muchos han hecho esfuerzos extraordinarios para moverse de sus lugares de residencia, de lugares tan lejos como California, Arizona y demás. Y que en la medida que los vamos mencionando, espero que no se me quede ninguno y que ya hayan llegado, porque algunos pues como que se extravían, no están acostumbrados a andar por estas carreteras, ¿verdad? Pero celebramos que hayan llegado, que estén de camino. Amén. Y tenemos, lo vamos a ir mencionando en orden alfabético, ¿eh? Porque yo sé así bien alfabética, para que no se me quede ninguno. Amén. Pero están los apóstoles que vienen con una delegación de Arizona. Amarilis y Héctor Acevedo, pónganse de pie para que los que son más nuevecitos, denle un aplauso al Señor por ellos. Vienen con pastores de Tucson, que se pongan de pie también, por favor. Qué bueno, aplauso para ellos, amén. El profeta Samuel Arroyo, lo vi por ahí, amén. Qué lindo, el hombre de Dios está aquí con nosotros. No sé si los pastores Simón y Ceci Barrio Nuevo ya están con nosotros. Amén, vamos a celebrar los de Gurabo, qué bien, amén. Excusamos a los pastores Juanita y René Betancourt, que están de abuelitos, pero vamos a darle un aplauso. Tienen un bebé nuevo en la casa, amén, y por esa razón están aquí. Gladys Colón, de Posada La Victoria, amén, de aquí, de la casa. Ginette y Juan Colón, no sé si ya llegaron, si están por ahí, pero vamos a aplaudirlos también, amén. Aquí el Yerno está representando, por ahí lo vi, amén. Entonces tenemos el apóstol Nestalí Díaz, la pastora Vilma, amén, no sé si ya llegaron, pero denle un aplauso poderoso, amén, vienen desde Gurabo. Excusamos al evangelista Randy Herrera, que está en República Dominicana ministrando, amén. Los pastores de San Diego, California, Jacqueline Lebrón y Blas Wilson, amén, mírenlos allí, denle un fuerte aplauso, qué hermoso verlos acá. En el evento de cobertura, excusamos a los pastores Guillermo López y Vidalia de Luisiana. Tenemos desde Añasco, Puerto Rico, los pastores Héctor López y Wanda Ramírez. Amén. Denle un aplauso a Dios por ellos. El apóstol Ludy López, Florida, representando. Ahí está. Amén. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno verla. El pastor Reinaldo López desde Fajardo. Wow, qué chévere. Denle un aplauso a Dios. Pastores Ceci y Mike Malavé, denle un aplauso al Señor. Qué maravilloso que estén con nosotros. Y también con una delegación, la pastora Andrea Morales desde Miami. La vi por aquí, amén. Qué bueno es el Señor, viene acompañada de unas líderes extraordinarias y pastoras. El evangelista Rafa Morales, no sé si ya llegó, si usted, pero denle un fuerte aplauso también, local. Amén. No sé si el profeta Dwight Ortega ya llegó. Está con, mírelo allí con su amada esposa Lorna. Pónganse de pie para que la gente los conozca. Vea que, amén, qué chévere. Muy bien. Entonces, excusamos a los pastores Pimentel. Claro que sí. Y recibimos, no sé, creo que ya llegaron los pastores de Lares. El pastor Alfredo Paoli y su esposa Dagmar, la pastora Dagmar. Amén. Pero denle un fuerte aplauso. Enseguidita que ellos lleguen, después los saludamos nuevamente. Creo que está con nosotros, entra nuevo bajo la cobertura de nuestros apóstoles, Félix Pérez. No sé si ya llegó, pero denle un fuerte aplauso y amén. Si no viene por ahí, amén, ya informo que viene de camino. De Coupey, Vilma Ramos y José Bermúdez, amén. Ellos estaban un poquito afectaditos de salud, pero denle un fuerte aplauso para que lo sientan allá en Coupey donde están. Del Hogar Eliezer, los pastores Ángel Rivera y Nélida Burgos. Amén. Mírenlos allí. Qué bien. Qué bien. Entonces, el pastor José Elías Rodríguez. Amén. Denle un aplauso al Señor. Está con nosotros de aquí, desde Bayamón. Y delegación de Panamá, porque ya son muchos. El apóstol Junior Romero y la pastora Carla Rodríguez.
Amén. Mire la delegación, mire ahí. Amén. Qué lindo con su retoño, qué chévere. Excusamos al pastor Félix que está, usted sabe, sirviendo en esos deberes de la policía. Y desde las piedras, los pastores Pedro e Iliana. Amén. Poder. Ese es el lema. Aleluya. Qué bueno. Le recibimos con gozo. No sé si está con nosotros ya el pastor Ariel Tirado desde Vega Baja. Está, mírelo allí, y su prometida. Amén, claro, qué bueno. No sé si están ya con nosotros los pastores José, Torres y Raquel. Amén. Mírelos aquí, qué bueno. Les bendecimos, ellos son los pastores de Cadirfa. Qué bien. Y creo que también está con nosotros Alwin Vázquez. ¿Te mira? Sí, no, pero mírelo acá, es que me lo cambiaron de lugar. Amén. Y su esposa Tiara, denle un aplauso al Señor. Están aquí en la casa los pastores Ismael Vázquez y Clary desde Guayama. ¡Guayama! Alabado sea el Señor, aplauso para ellos. Y desde Corozal, pastor Jimmy Vázquez, Mayra Hernández. Los vi por ahí, amén, mírelos allí, denle un aplauso al Señor. Y de aquí local, la pastora Eliana Vega, amén, donde está, muy bien, qué chévere. Amén, denle un aplauso al Señor. Y también con nosotros el pastor Tommy. Sí, es que de redimido, amén. Y si no lo veo en el atuendo, oye, usted sabe, póngase de pie, pastor, amén. Claro que sí, sí, a veces lo veo con la chamarra negra, sí. Amén. Y quiero que todos los pastores centinelas de la casa se pongan de pie. Queremos honrar su presencia en este lugar también. Pastores Delia, Ramón, Beatriz, Rampi, Zulema, José. Excusamos al pastor Carlos que se está bajando de la lancha de Vieques, no la de Cataño, la de Vieques, estaba trabajando, pero nos sentimos muy contentos, le damos un aplauso. ¡Ah, Dios mío! No, que después me llevas para allá y eso no era. Amén. La delegación de Cuba, pastor Ángel Cordero, pastora Yelena. ¡Qué lindo! Es que lo dejamos para el final. El reverendísimo, es que había que darle una, o sea, una standing ovation para el reverendísimo. Amén. Desde Cuba, nos gozamos muchísimo con ustedes, los pastores de niños de la casa, que se pongan de pie, pastores de familia, Edgardo, amén, y la amada Victoria. Es que si no les digo a los pastores corazón, no se ponen de pie, mira qué chévere. Amén. Sí, porque ese es el nuevo nombre. Amén. Y los apóstoles de la casa, porque sin ellos no hay fiesta. Amén. El día domingo celebran 35 años de ministerio. Aleluya. Precioso es el Señor. Amén. Así que lo celebramos y le damos las bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Ya allí por ahí tienen la fecha de CAP. Así que desde el miércoles les estaré llamando para, usted sabe, todos esos arreglos maravillosos. Así, y ya tenemos las taquillas para el CAP, esos asientos que a ustedes le gusta separar desde ahora. Así que a la salida se ve con nuestro, y las de las mujeres, que es el congreso, es en marzo. Metamorfosis es en marzo, fuera María, fuera Irma, fuera todo lo que quiera venir. Amén. Así que nosotros no adelantamos. Y en marzo va a ser nuestro congreso Metamorfosis. Amén. Así que les esperamos, una fecha extraordinaria, 16 y 17 de marzo próximo. Mírelo ahí, y vamos a tener a nuestro apóstol, a la pastora Norma Pantoja, que viene con un nuevo bebé, un libro nuevo, y la salmista Nancy López. También va a estar con nosotros la pastora Iris Acosta, amén, que se acaba de añadir, era la sorpresa que teníamos, amén, se acaba de añadir a ese equipo de mujeres ungidas que va a estar ministrando en el Congreso de Mujeres Déboras bajo el lema Metamorfosis en marzo próximo. Y en julio estamos celebrando nuestro CAP. Así que desde ahora se puede llevar taquillas para ambos eventos, para separar sus lugares con tiempo. Amén. Desde ahora, hoy, mañana, el domingo, van a estar disponibles para que usted se las lleve con el Ministerio de Finanzas en la parte de atrás. Cuando usted va saliendo, pues ahí ellos le van a agarrar para que usted se lleve esas taquillas desde ahora. Así que sean todos bendecidos y nuestro apóstol con nosotros. Gloria a Dios. Otro aplauso fuerte porque esto es... para líderes victoriosos. Y quizás como yo leí algo hoy, ay, qué bueno que llegaron, me dijeron que estaba delicadito. Apóstol Neftalí Vilma, qué bueno, pónganse de pie también, pastores en Gurabo, les bendecimos. Qué bueno, qué bueno. Hoy es un día muy especial porque este
evento se hace a principio de año para equipar al liderato, tanto de la casa como los todos los que están bajo cobertura, y somos muy edificados y muy bendecidos por sacar este tiempo, lo cual agradezco de todo corazón a todas esas delegaciones que sacan tiempo y recursos económicos para llegar hasta Puerto Rico, que quizás este año no era muy atractivo, pues Puerto Rico ha pasado un momento de mucha dificultad. Hemos tenido eventos atmosféricos nunca antes vividos. Sin embargo, sigue la misma esencia, el mismo poder, la misma autoridad y la misma bendición de Dios con nosotros. Así que le damos toda la gloria al Señor. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para su pueblo y todo el que se ha esforzado por estar aquí, muchas gracias. Quiero reconocer a una delegación que llegaron ahorita, yo sé que sí, al apóstol Rafa Mojica, Dios te bendiga, póngase de pie, al pastor Rafi de Tampa, alaba también de Nación de Fe, y esta noche entra en cobertura el pastor Félix, póngase de pie, ahorita te saludaron, pero no estaba, pero estás aquí, te bendecimos. Entonces quiero reconocer la presencia de un amigo, de alguien que ha estado con nosotros en más de 30 años, más o menos, evangelista, hoy pastor, su nombre es Adolfo Vargas. Póngase de pie, si me motiva. Y a todos los hermanos, pastores, amigos, gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias al liderato de la casa, todos los líderes en general, pastores, líderes de ministerio, todos los que trabajamos uno a uno, ¿verdad?, para permitir que el evangelio siga siendo una revelación maravillosa y la mejor noticia para el mundo entero. Le damos toda la gloria al Señor. Quiero felicitar también a Edgardo, que salió del hospital, dijo, y voy a estar ahí, gloria a Dios, te bendecimos, ya estás sano y te ves bien, gloria a Dios, a cuidarse mucho, el lechón para diciembre, más nada, gloria a Dios. Bueno, en este mismo espíritu y en este, ¿verdad?, queremos presentar ante ustedes un documental que ha preparado, yo no lo he visto, para mí será sorpresa igual. Así que han preparado algunas cositas, no se puede resumir, 35 años de victoria, de bendición, de lágrimas, de éxitos, pero en todo caminar hay momentos duros, pero que te hacen más fuerte para el camino, ¿no? Así que pretendemos que con nuestro manto, el que Dios ha puesto en nosotros, mi esposo y esta servidora, podamos bendecir a las nuevas generaciones como lo estamos haciendo y que ustedes puedan seguir hacia adelante tomando, ¿verdad?, esa palabra profética de fe maravillosa que nos ha sostenido a nosotros. Si miramos atrás, ¿qué nos ha sostenido? Dios nos ha sostenido. Hemos aprendido que el justo por su fe vivirá. No somos justos porque seamos buenos, somos justos porque hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que crea que en este caminar no se cometen errores, pues debe ser un error muy grande pensarlo, ¿no? Ahí está su primer error. Nosotros crecemos en todo. Pero le damos toda la gloria al Señor porque hemos tenido gente maravillosa a nuestro lado durante estos 35 años. Algunos hoy no están, pero igualmente los bendecimos. Si partieron con el Señor, ya están bendecidos. ¿Eso es así? Nunca podemos dejar de mirar atrás la gente que en algún momento te extendió la mano. Y le damos la gloria y la honra al Señor. Mi mentor, Gigi Ávila, que cada vez que ve una foto, él está poniendo una piedra. Él creyó. Él estuvo en este altar porque esto no había nada, ¿verdad? Cuando no tenía techo y comenzamos con la visión de levantar esta casa, que es un templo que mide 200 pies de ancho y no tiene nada en el centro. Creo que es único en el Caribe de este tamaño. Esta estructura no es una estructura, esto fue un diseño especial que Dios hizo y soportó María. O sea, está más que probado, ¿no? Y yo quiero agradecer gente como Lucy, que se añadieron en el 90 y algo. ¿Qué 90 fue? 94. Que llevas 24 años. Te ves muy bien para 24 años. Y a todos los demás, si vamos uno a uno, nuestro Ministerio de Finanzas, Hernán, te amamos, gracias. Tan Martita, mi pastora, no te mencionaron, Carolina. Ponte de pie si ella es la nena de aquí. Es que estabas al lado de Doña Nina y te deslumbro. Esta es una iglesia que recién está en un crecimiento, ya adquirimos el templo, estamos contentos, vamos a inaugurarlo en marzo.
perdón, en febrero, ¿febrero qué? El 11, pues allí vamos. Los invitamos a todos, unos adentro y otros de pie y otros, no importa, pero vamos, amén. Gloria a Dios, te bendecimos. Y pues estamos muy, muy agradecidos al Señor. Esta familia bella que Dios nos dio en Cuba, que ya hay 54 iglesias. Y gracias a Ludi, que fue la persona que nos contactó. O sea, en el reino todos son relaciones y todo es maravilloso. Amén. Somos uno en Cristo, no importa el nombre que usted lleve. Puede ser Nación de Fe, puede ser Senda Antigua, puede ser Asamblea de Dios, pero somos una sola iglesia lavada con la sangre de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son miembros de esa familia maravillosa del Señor? Pues con todo nuestro cariño yo miro para atrás y digo, bueno, si me tocara otra vez ya que hacerlo, lo haría otra vez. Pablo, no sé, ¿lo harías otra vez? Él dice que igual. No nos queda de otra, ¿verdad? Somos muy, muy agradecidos de que de tanta gente Dios haya tenido a bien llamarnos para el ministerio. Y que el día que, ¿verdad?, que nos toque presentarnos allá, porque todos se presentarán, unos no creen que nunca se van a presentar, que nos puedan decir esas palabras maravillosas. Bien, bien, porque tú te calificas o tú te descalificas, pero el que te va a pasar el examen es el de arriba. Que te diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos creen que ya estamos en lo mucho? Algo grande viene de parte del Señor. Así que con mucha alegría, con humildad, no sé a qué nos vamos a enfrentar, pero son unos minutos que vamos a reseñar parte de la trayectoria de esta casa, de lo cual todos ustedes son parte. Adelante, señor director. 1983, Dios comenzó con los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega lo que sería una historia de multiplicación sin precedentes en Puerto Rico. En menos de 2 años, una congregación de 7 miembros se multiplica a más de 200 personas, lo que hizo necesario expandir la obra a una carpa con capacidad de 1,000 personas. Dios los impulsó a continuar con la expansión del ministerio a través de su mentor, el evangelista Gille Ávila, diciéndole: lánzate sin temor a la empresa que yo he puesto en tus manos. Y en obediencia a esta palabra, en el 1991 se construye la primera iglesia, la Senda Antigua, con capacidad para 2.500 personas. Luego de inaugurada, Dios vuelve a hablar y a través del evangelista Alberto Motesi los comisiona para dirigir a la pastoral de Puerto Rico. De ahí nace la Fraternidad de Ministros de Restauración, la cual presidieron por muchos años y les habló que le entregaba a las naciones. Pablito, desde que estabas en el sueño de tu abuela, yo te pregunto. Y yo te marqué, puse un sello sobre ti diciendo, Pablito, serás siervo mío. Y tú serás una columna tan fuerte, tan firme, que por causa de ti mi edificio se levantará grande y poderoso en medio de las naciones. Te entrego la llave de naciones, que por causa de ti se abrirán a mí en el nombre de Jesús. Sierva mía, esta llave la he entregado a muy pocos ministerios. La carne de algunos la codiciaría para enaltecerse, pero yo solo la puedo entregar a una carne que esté sujeta a mí, rendida a mí, porque no entregaré esta unción a menos que quien la reciba me dé toda la gloria a mí. No será unción sobre una congregación, ni sobre un barrio, ni sobre un pueblo. Lo que tú harás, de pronto te sorprenderá a ti misma, porque abrirá para mí la puerta de países enteros. Te envío a otras lenguas, sierva mía, prepárate. Lenguas que no entenderás, culturas que serán extrañas a ti. Pero pondré en ti una unción tan grande que aún sin intérprete caerán al piso por mi presencia.
Sierva mía, yo te bendigo en esta tarde. Yo pongo en ti el corazón de madre de multitudes. Quiero que sepas que el comienzo de este movimiento no fue un capricho de tu carne, es un plan soberano mío, porque se unirán a ti docenas de congregaciones y ministerios y se convertirán en una fuerza imparable que irá por toda la tierra y bendecirá a las naciones del mundo. Prepárate, sierva mía. Te entrego esta llave ahora, pongo sobre ti esta unción, abre tus ojos, te doy un entendimiento más allá de lo que has tenido para que visualices a un mundo que me necesita a mí. Ve en mi nombre, te envío en el nombre de Jesús. 1995 nace el Movimiento Conciliar de Restauración La Senda Antigua, con el fin de dar apoyo, mentoría y cobertura espiritual, marcando un nuevo tiempo en el crecimiento de este ministerio que incluiría las comunicaciones. Se inaugura la telecadena SBN en el 1998 con el propósito de continuar difundiendo la palabra de Dios a nivel nacional. Pero nosotros estamos haciendo historia también en el día de hoy, porque hoy nace ante vuestros ojos una nueva visión televisiva. El crecimiento local fue tan extraordinario que el 25 de julio del 2000 nace el Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua, con capacidad para 5.000 personas. En el año 2001, Dios envía al apóstol Ronnie Chávez junto a una delegación de pastores a nivel local e internacional para ungirla como el apóstol a las naciones. Oh Dios mío, que estamos en esta tarde unidos con los pastores y evangelistas y maestros y líderes que dan testimonio del trabajo de esta mujer y de una iglesia que es el fruto de su trabajo, para venir, Señor, en la unción y en el poder del Espíritu, para ordenarla al ministerio del apóstol, en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, que la investidura del Cristo de la gloria, que no tiene limitante en hombre o en mujer, sea sobre ella. Mientras el movimiento apostólico sigue su expansión añadiendo iglesias hijas a la cobertura, Dios le hace entrega de CTNI, un canal satelital, mediante el cual lleva la palabra a nivel internacional. Hoy, en el 2018, luego de 35 años, seguimos viendo la multiplicación de la palabra de Dios con alrededor de 21 ministerios bajo cobertura en Puerto Rico, 14 a nivel internacional, y algunos de ellos cuentan con un sinnúmero de iglesias hijas, multiplicando exponencialmente el alcance de este ministerio. En este nuevo siglo se han añadido las redes sociales, a través de las cuales se alcanzan miles de almas diariamente. Sabemos que esto es solo el principio de una historia que eventualmente formará parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos creyéndole a Dios y en el 2018 resplandeceremos. Levántate y resplandece, porque ha llegado su luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si vamos a hacer algo, vamos a darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Póngase de pie y honrelo a Él, honrelo a Él, honrelo a Él. Y dele ese aplauso fuerte al Señor, porque su fidelidad es grande. ¿Ya que? ¿Verdad que su fidelidad es grande? La fidelidad de Dios es para siempre. Yo no sé lo que Dios te haya prometido, pero como decíamos anoche, escribe la visión. Escribe la visión, lo que Dios te haya dicho, sé obediente. Con Dios no se puede pelear, más vale rendirse y serle fiel. De lo demás se va a encargar el Señor. El que dio la visión traerá la provisión. Este lugar es un testimonio de lo que hace Dios. Cuando llegué, por eso lo que están a punto, ese edificio allá en Arizona, eso es. Y lo que Dios esté entregándote, Dios te lo va a dar. Por eso vienes aquí a ser inspirado, a creer que si lo hizo conmigo, lo hace contigo.
animarte en fe, a fortalecerte en Él. Recuerdo cuando fui a visitar los dueños de este lugar, cuando necesitaba ese templo, porque ya nos habían dado 30 días para salir del templo inicial, que era nuestra casa. Cuando le dije mi propuesta, aquella casa con lujo, con mayordomo, con perros, con en Beverly Hills, no de, de allá de California, no de aquí, de Río Piedras. Se pusieron de pie, me quitaron las galletas, el té. Me sentí avergonzada, nunca me había sentido tan avergonzada. Pero le dije al Señor, tú dices que me sacuda los pies, así que disimuladamente le dije muchas gracias a todos. Dejé mi oferta y me sacudí los pies y me fui. Años después de haber construido aquel templo, vino la palabra de ir a levantar y Dios me lo entregó. Por el mismo precio que le ofrecí cuando se rieron. Y el hermano Gille vino y puso una primera piedra aquí. Salimos ese día con bronquitis, con catarro, con todo. Porque había un polvorín horrible. Pero dimos un culto que zapateamos, danzamos, corrimos y poseímos este lugar. Hay que ser atrevido para hacer lo que Dios quiere. El panorama no siempre va a ser como el que tú esperas, que esté, oh, está todo. A Elías le dijeron, vete allí, que la viuda, tengo una mujer allí que te... Que, 5 estrellas, todo está, pero nunca pensó que iba a ser una mujer que se estaba muriendo de hambre. Si Dios te dice algo, créele a Dios. Yo quiero que tú le pongas la mano en el hombro al que está a tu lado y declares una palabra. Si lo hizo con mi apóstol, si lo hizo con la pastora Wanda, también lo va a hacer contigo. Fiel es el que prometió, el cual también cumplirá. Padre, te doy gracias. Y tú sabes que yo te honro porque yo no... Solamente creerte y seguir hacia adelante. Cada líder, cada pastor, cada apóstol, cada profeta, cada hombre, mujer que está aquí presente y nos están viendo a través de la cadena, que no falte su fe, Señor, porque en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar a causa de tanta maldad, a causa de tanto engaño, de tanta traición, Señor, pero que ninguno, Padre, le falte la fe para poseer y para creer que lo que tú has dicho es veraz. Tú como testigo, Espíritu Santo. Aleluya, gracias, Señor. Honremos al Señor con esa adoración. Adórale, Rebashira Mahaya. Tú llegaste a renovar tu fuerza. Tú hiciste un viaje desde San Diego, desde California, desde Panamá, desde Miami, desde Las Piedras, Gurabo, Cagua. Aleluya. Saliste porque tienes una expectativa. Ponle demanda a tu fe hoy. Eso es. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que toda mi necesidad, hasta así su vida derramar por probar su fidelidad. Basta su fidelidad.
Aleluya. Pasará, su palabra jamás pasará. Sostente sobre esa palabra. Él es fiel, él es verdadero. Los hombres hoy pueden estar, mañana no, pero Dios siempre va a estar. Él siempre va a estar. Juan David, qué bueno. Pastor Edgardo, aleluya, gracias Señor por tu inmenso amor. Vamos a tener un aplauso más fuerte, por favor, al Señor. Yo creo que esa fidelidad de Dios, lo poderoso de su fidelidad, manténgase un minuto en pie, es que aunque nosotros podamos ser infiel por alguna razón, Él sigue siendo fiel. Vamos, mire que está a su lado y dígale, Dios sigue siendo fiel. Y yo creo que es un momento
excelente para que nosotros podamos adorar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. ¿Cuántos están preparados para ese momento precioso? Después de lo que vimos a través de la pantalla, años donde entendemos que hay terrenos y hay terrenos. Y cuando uno sabe y tiene la convicción de un terreno donde uno sabe que uno siembra y va a haber cosecha, entonces a usted le da seguridad. ¿Alguien entiende? Les da seguridad para poder adorar al Señor con las ofrendas y diezmos. Tómela en sus manos en esta noche. Es una noche preciosa, donde también le damos al Señor y le damos de lo que ya usted anticipadamente ha recibido, y le honramos de esa manera, reconociendo que Él es Dios y reconociendo que fuera de Él no hay nadie. Así que tome su ofrenda en su sobre, tome su ofrenda en las manos. Y yo quiero que repita esta oración conmigo. Diga conmigo: Padre eterno, te doy gracias porque en esta noche tú me das la bendición de poder darte y honrarte con lo que he recibido de tu mano. Señor, reconozco la ley de siembra y cosecha. Por lo tanto, con total convicción y seguridad, siembro en este lugar y reconozco que de tu mano yo voy a recibir. Y te agradezco con anticipación todo lo que harás a favor de mi vida y a favor de mi familia. Alguien que lo quiera conmigo y diga amén. Adore al Señor con sus diezmos y ofrenda y honrele como usted lo sabe hacer. Gloria a Dios, seguimos exaltando el nombre del Señor con alabanza. Siempre. Y en él siempre.
precioso, torre fuerte, mi ayuda. Qué lindo el Señor. Pueden tomar asiento, mis amados. Quiero recordarles a todos que mañana continúa. Mañana, de hecho, son los talleres. Va a estar extraordinario en la mañana. Trate de llegar tempranito a las 8:30, por favor. Haga lo posible, es un tiempo especial, es una inversión en nuestras propias vidas. Es libre de costo, los que no pudieron llegar hoy están más que bienvenidos. Pero quiero separar este momento para honrar los que no están aquí ahora, pero que son mis hijos y que han sido fundamental en que hoy estemos aquí, porque si usted vio los videos, siempre estaba ahí. Y me refiero a mi hija, la profeta Marisol, por quien pido un aplauso. Ella está, ya no pudo llegar. Y la bendigo a ella, bendigo a Pastor Steven, quien siempre ha dedicado su juventud a esta casa, a Danita, a Víctor y a mis 5 nietos. ¡Qué maravilloso! Eso es lo más bello que uno puede decir. ¿Cuántos son abuelos acá? ¿Me entiende? ¿Entienden mi lucimiento? Y a mi mamá tan bella, preciosa, doña Nina Moden, un aplauso para ella. A Axelito, el varón de la casa, ponte de pie, Axelito, y su esposa, y Samari, los bendigo a ambos, qué bueno. Así que ellos son mi familia, Dios está haciendo cosas con ellos allá. Quiero agradecerle al apóstol Mojica, gracias por ser tan especial. Gracias. Bueno, Dios es bueno. Nosotros tenemos el privilegio de tener por segundo año consecutivo a un hombre que carga marcas, que es un apóstol de naciones, que es una autoridad espiritual en su nación y fuera de ella, que las naciones claman por él. Su agenda es muy comprometida, pero él se ha entregado al ministerio desde muy joven, él y su amada familia, su esposa. Y cuando le conocimos fue en la iglesia de mis hermanos y amigos, los pastores Guidini, en aquella escuela de ministerio de hace muchos años atrás, donde pude estar allí con ellos, y bendigo a mis pastores Mauricio. Está cumpliendo 90 y un santo. Eso. Elizabeth es mucho más joven, obviamente, pero Mauricio se siente joven también. Así que los amamos, los bendecimos, gente maravillosa del sendero de la cruz, donde siempre también les refiero muchos casitos allá a ellos, y ellos también están cumpliendo creo que 32 años, 34, 30, no sé cuántos, pero ¿cuánto es? No sé, creo que son 32 o 34, 34 años, wow, se dicen rápido, pero no es tan rápido, ¿sabe? Y vamos a estar de pie una vez más, me siento muy honrada, viene muy bien acompañado con gente de Dios, pastores maravillosos, escuderos, y vamos a entregarle esta parte precisamente con tu fidelidad, su fidelidad. Yo lo escuché a él cantando esta alabanza cuando estuve en Cúcuta. Tuve el privilegio de predicar en uno de los eventos hermosos que se hacen allí en su iglesia, y cuando yo escuché esa alabanza, que la había escuchado, pero la escuché cantándolo a él, al apóstol Satirio dos Santos Padres, me ministró de una manera como nunca antes. Me siento bien honrada, y yo sé que todos ustedes también, de que esté con nosotros el apóstol Satirio dos Santos. Gracias. Levanta tus manos al Señor. Tan real.
Al Señor, si es para Él, para mí está súper bien, pero si es para Él, haga que se le caliente las manos. Amén, amén. Gracias, pastora. Gracias, pastor Paulo. Gracias al ministerio de la casa que tan gentilmente ha querido que vengamos y acompañémosle en esta fecha importante del aniversario. Y sobre todo, hemos estado orando por ustedes, por Puerto Rico, sabiendo que la prueba que vino fue una prueba donde se puso la fe en acción, como nunca. Pero hoy podemos decir, después de la tormenta, viene la calma. Amén. Tomen asiento. Me acompaña el pastor Mauricio Conde con su esposa, la pastora Nora Reyes. Ellos son pastores en la ciudad de Sincelejo, Colombia, norte de Colombia. Una linda casa, lindo ministerio. El pastor Eliezer Guerrero, también pastor en una preciosa ciudad llamada San Gil, en el nororiente de Colombia. Una ciudad pequeña, con unos 100,000 habitantes. Y una iglesia poderosa en medio de las montañas, y allí Dios se glorifica. Ellos tienen algo precioso, que hacen culto en la madrugada, casi todos los días a las 5 de la mañana están de rodillas, y la gente dice, ¿qué pasa con esa gente que no duerme? Sí. Cuando está en la mañana ya está el ruido de la oración allí. Saludo de mi casa, mi esposa, la pastora dice que tiene, ¿cuántos hijos? Cinco nietos, qué bendición. Nair y yo cumplimos este año 52 años de matrimonio y vamos con 8 nietos, no parece, y 2 bisnietos. Digo, wow. Y la gente, cuando yo digo que soy bisabuelo, dice, ¿cómo? Digo, sí, soy bisabuelo, no soy Matusalén, pero ya estoy. ya soy bisabuelo. Qué bendición compartir la vida con los hijos y con los nietos. Amén. Bien, pensando en lo que significa la semana ministerial, no solo es conmemorar un año más de la fundación de la iglesia, sino también esta trayectoria pastoral que va día tras día, y en eso nosotros estamos ocupados. Y traigo mensajes, de pronto
De pronto algunas cosas que yo diga, usted ya lo sabe y ya lo aprendió así mucho. Pero algunas otras cosas sería como un complemento de lo que usted ya sabe, que es la experiencia vivida, las cosas que Dios hace con uno, como también la visión en la palabra. La Biblia, ella es fuente inagotable y los textos se renuevan cada día, ¿no? Entonces, hoy quiero comenzar con un tema que considero oportuno para la apertura, que se llama el actuar invisible de Dios. ¿De qué vamos a hablar? El actuar invisible de Dios. Y cuando tenemos una expresión de que Dios actúa y lo hace en forma invisible, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros detectar eso? Y vamos primero a Eclesiastés capítulo 11, verso 5. Textos poco leídos, poco predicados, poco enseñados. No es tan frecuente escuchar mensajes allí, pero la palabra del Señor otro día en mi devocional me hizo detenerme y ahí vino pues la inspiración para poder considerarlo. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. El texto de la palabra que acabamos de leer nos muestra dos ilustraciones. La primera es no saber el camino del viento. Pero el hecho de que no se sepa el camino del viento, no es posible ignorar que Él está o que lo sentimos de diferentes maneras. El viento sopla a veces en forma fuerte, violenta, otras veces es suave, otras veces es frío, otras veces es calor, y Él está ahí. Pero si ignoro el camino, no puedo ignorar su presencia. No se puede ignorar que está allí. Luego dice en segunda ilustración, cómo crece los huesos en el vientre de la mujer encinta. Y aquí pues tendríamos que entrar a especular a través de la ciencia, la biología. Y sin embargo, en ese tiempo en que habló Salomón, está hablando, llamando la atención. El vientre es una cuna pequeña y muy, muy tierna, por cierto, donde dar lugar a que pueda crecer una nueva criatura, se forma allí. Pero en la formación de este nuevo ser, en las partes del cuerpo, una es rígida y supremamente fuerte, que se llama hueso. ¿Cómo es que crece? Él dice, como tú ignoras este crecimiento, no puedes ignorar que el hueso está ahí. Él estará ahí. Y este llamado en la cual yo presté atención es ignorar el viento, es imposible ignorar el crecimiento de los huesos, es imposible. Si lo hace, la persona está cometiendo un error. Ahora él dice, atención, así ignoras la obra de Dios. Otro error, porque si Dios actúa de forma invisible y usted no sabe cómo actúa, no por eso deba ignorarlo, sino entender que el Dios está allí. Yo dije, el Dios está allí. Dios estaba en el huracán. Y luego dice, el cual hace todas las cosas. Y esta es una palabra muy amplia, demasiada, porque todas las cosas.
significa que nada está por fuera, sino que todo está incluido. Y en el mover de Él, en el invisible, haciendo todas las cosas, guste o no guste, acepte o no acepte, Él está presente. Y Él a obrar. Ahora, ¿cuál es el propósito del mensaje? Y defino el propósito así: despertar en cada creyente, desde iniciando su fe hasta usted y yo como pastores, predicadores, maestros, la máxima confianza en Dios. Yo dije, la máxima confianza en Dios. Aun cuando no sepamos cómo Él está actuando. Pero máxima confianza en Dios. Yo digo a Satanás, cuando de repente se manifiesta en algún lugar, no lo haría si Él no te permite. Entiendo que eres el diablo. Entiendo que eres el enemigo mío, pero no te presentarías aquí, no estarías aquí si Él no te permite. Así que ninguna gloria se puede dar al enemigo de Dios ni al enemigo nuestro. La gloria es al Dios. La gloria es a Dios. ¿Lo cree? Ahora, yendo en esta dirección, máxima confianza en Dios, aun cuando no sepa cómo Él estará actuando, nos permite entonces abrir un espacio así. Para lograrlo es necesario. Es necesario. Yo quiero crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Yo quiero crecer. En los años que llevo sirviendo al Señor ha sido lindo. Y ha sido una linda escuela. Y he tenido la oportunidad de vivir momentos donde el aprendizaje ha sido intenso, pero no termina. Y hablando de eso, otro día un joven ministro me dijo, ¿pudiera usted darnos un ejemplo de cómo en una de las lecciones? Y le di el ejemplo de cuando el Señor me abrió la selva para que caminara por ella. Venía a Colombia con un llamado extraordinario del Señor. Todos los misioneros que salían en aquel entonces, aun cuando el país estaba en problemas políticos, escasez financiera y un montón de dificultades. Sin embargo, las iglesias que enviaban a sus misioneros, lo enviaban con pasaje aéreo, lo enviaban con una protección financiera suficiente. Pero a mí me tocó diferente. Sí. Y alguien vio eso como un castigo. Digo, no, es que lo que pasa con usted es que el ministerio no ha entendido. Y por no haber entendido, entonces no te puede cubrir con finanzas, no te puede cubrir con eso, no te puede cubrir con lo otro. Y por eso te toca así. Este es un castigo. Y otros dijeron, bueno, si pensara bien, no saldría. Porque esta es una señal de que no debes ir. Y hubo tanta gente especulando, pero cuando yo consulté, entendí, digo, no, esta es una graduación, va a ser un diplomado. La selva se va a convertir para mí en un curso intensivo de fe. Sí. Entonces, con base en eso, es necesario que, es necesario activar la fe. ¿Activar qué? La fe. Si usted quiere crecer, si usted quiere tener su máxima confianza en Dios, aún sin saber cómo Él está actuando, usted necesita activar la fe. Ahora, cuando hablamos de fe, hay tantas cosas que decir. Y hablar de fe a pastores es como llover en el mojado, ¿verdad? Pero me permita recordar
que la información más extraordinaria que yo encontré fue la de Judas, apóstol, capítulo, su carta, verso 3, no tiene capítulo. Él dice, amados, os ruego, y en otra traducción dice, os exhorto a que combatan, peleen por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Y fue dada a quién? A los santos. Entonces, cuando yo vi ese texto, quedó claro que yo era un poseedor de fe. Y cuando voy a Romanos 10, 17, encuentra Pablo dando otra. Dice, es la fe se activa por oír la palabra de Dios. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. Así que si tengo fe y mi fe está activada, no es para decoración, es para usarla. ¿Es para qué? Usarla. Ahora, si alguien usa la fe, esta fe agrada a Dios. Cuando allá en Hebreo dice que la fe que agrada a Dios, se refiere a eso. A personas que sabiendo que son propietarios de ella, la usan. Y a usarla inmediatamente usted agrada a Dios. Ahora, Corintios, Pablo dice, segunda carta 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué cosa extraordinaria? No es que la vista nos sirva, pero ella no es suficiente cuando usted y yo tenemos dos mundos y actuamos en los dos, en el visible y en lo invisible, en lo natural y en lo espiritual y sobrenatural. Así que la vista, ella cubre lo que es natural, pero la fe, ella actúa en lo sobrenatural. Natural. Y cuando los ojos de la fe se abren, tú ves, yo veo lo que está oculto en el mundo invisible, ahora se hace visible, se hace real. Entonces Hebreos dice que esta fe es la que tiene certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Entonces aquí la exhortación del apóstol es esta, póngase en acción la fe para que vea las cosas que están en el mundo sobrenatural. Porque lo sobrenatural es lo que gobierna lo que está en lo natural. Y lo eterno es lo que gobierna las cosas que son temporal. Ahora vamos de nuevo a Hebreos, ya cité el texto, pero quiero que veas otra cosa ahí. Esta fe que agrada a Dios, que es la fe que está en acción, es aquella que Santiago también dijo que algunos son asesinos de la fe. Dice, porque dice tener fe, pero no la usa. Entonces, si ustedes han asesinado la fe, vuestra fe es muerta. Pero los otros que hacen uso de la fe, entonces a los hebreos dice, esta es una fe que no solo agrada a Dios, sino que estas personas creen que Dios existe. Dios es real, Dios está ahí, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pero atención, que a este grupo Dios le da galardón. Note el texto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Gracias por su entusiasmo. Dice que es galardonador de los que le busca. Permítame decir lo que vi en ese texto. Ese texto me dio una fortaleza para combatir los que, o enfrentar a los que están contra la bendición de la prosperidad. ¿Por qué? Porque aquí dice que el que inició el tema de galardonar, de recompensar, no fue la criatura, fue el creador. No es el hombre que está diciendo a Dios, yo te sirvo y tú me das. No, es Dios que está diciendo al hombre, tú me sirves. Andes como yo he diseñado y yo te doy galardón, yo te premio.
Entonces sería un error no aceptarlo. Yo digo a los torpes, cuando usted no quiera, dime a mí que no quiere para que yo reciba lo que era tuyo. Yo sí quiero. Porque si mi Dios quiere dar, ¿cómo no recibirlo? Si Él quiere galardonarme, ¿cómo no aceptar el galardón? ¿Sí? No, pero es que ustedes hacen negocio con Dios, dan ofrenda para recibir más. No fue Él que dijo, dame y yo te daré. No. Y Él dice, si usted da, haga la prueba, la medida que va a recibir es buena, es recalcada, es apretada y es rebosante. Así que tú me das uno y yo te doy cuatro. Entonces creo que esto, lo que está diciendo el apóstol que escribe la carta a los hebreos, nos hace saber que solamente a través de la fe es posible entender a Dios trabajando en lo invisible. Hay que activar esa fe para lograr llegar ahí. Segundo, escudriñar la obra invisible de Dios. La fe está activada, estoy listo para entrar. Ahora yo determino a escudriñar. Proverbio 25:2. Apriete bien los cinturones porque lo... Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero honra del rey es escudriñarlo. Así como... se glorifica a Dios en encubrir algo, un asunto. Y yo pregunté, ¿por qué es gloria para Dios? Y luego, el rey es honrado cuando entiende que lo que fue encubierto tiene valor y merece cuidado y tiempo para escudriñarlo. Y no está hablando de cualquiera, está hablando de alguien que está ocupado en gobierno. Que sin embargo percibí que Dios le ocultó algo, él no se va a dar tiempo a otra cosa, sino primeramente quiero saber qué fue lo que Dios me ocultó. Y voy a buscar, voy a escudriñar para saber qué hay ahí. No solo en lo que él ha hecho, sino el por qué. Aló, me preocupa el silencio, déjeme hablar de nuevo. Pero yo entiendo que usted está procesando. Sí. Ey. ¿Y a qué hora es que acontece cosas que despierta y que obliga a que podamos decir aquí está Dios? Y hay algo que me está provocando a buscar. Y mire lo que encontré. Que la gloria de Dios en encubrir el asunto es porque atrae a quien Él quiere. La persona que se siente interesada en lo que está siendo ocultado, en buscarlo. Y cuando busca, en vez de encontrar solamente la razón por la cual se sucedió las cosas, sino que encuentra el que las provocó, encuentra el que las hizo. En otra manera, Dios esconde el asunto para que tú escudriñes y termine encontrándolo a Él. Entonces, vamos a poner los ejemplos de hoy. Yo vengo a hacer una diligencia a una ciudad llamada São Paulo, 500 y algo de kilómetros donde estaba la iglesia, donde pastoreaba. Termino la tarea, me regreso a la estación de
de transporte y entro en el autobús que me lleva de regreso a casa. Cuando me siento en la silla que me corresponde, ahí el autobús, yo soy el primero a sentarme. Tengo adelante de mí la otra silla, no hay nadie, pero en el bolso de la silla que está adelante hay un periódico. Extraño. ¿Por qué extraño? Porque el autobús normalmente está limpio y no tiene nada. Está a disposición del pasajero que llega. Pero ahí me dejaron un periódico. Entonces yo tomo el periódico, el Estado de São Paulo. Y estoy leyendo las noticias del Estado de São Paulo. Y de repente voy pasando página y llega una página y dice, Bután, el reino del dragón, la tierra donde Dios no es conocido. Y esto me llama la atención y me hace quedar preso en el artículo y leerlo todo. El bus, el autobús se llenó de pasajeros, inició su viaje y yo estaba con la lectura llorando por Bután. Me compadecí de Bután y me comprometí allí que yo no daría tregua a mi espíritu, no daría tregua a mi mente, que hasta ver Bután conocer a Dios. Bueno, seguimos el camino. Cuando llego a la ciudad, al día siguiente voy a una librería y compro un almanaque mundial. Compro, quería saber dónde estaba Bután. Y compro todo lo que está relacionado con la historia de Bután. Leo sobre Bután y escribo una carta al rey de Bután. Y le digo al rey la impresión que me causó la lectura. Y que yo estaba tomando un compromiso de interceder por Bután, que es un país 100% budista, con las puertas cerradas, que por más de 100 años no se sabía nada de evangelización dentro del país. Bueno, claro, la carta no tuvo respuesta. Pero yo seguí con aquella preocupación de oración por Bután. Algunas veces quise contar eso a gente, explicar, pero percibía que las personas no me entendían. Y algunos decían, ¿qué es Bután? Digo, Bután es un reino que está allá en el Himalaya y es budista. ¿Cuánta gente tiene? Digo, no tiene ni siquiera 1 millón de personas. ¿Y por qué te preocupas tanto? Y me daba cuenta que no era diálogo para ellos. Bueno, este es el año 72, ayer. El año 72. Año 74. Yo estoy orando después de un precioso culto de domingo, cena del Señor, algo maravilloso. Y ya se despide todo el mundo, habíamos tomado el té, mi esposa recogió a los niños, ya ellos están acostados y yo voy a mi aposento a orar. Y cuando estoy en la oración, una mano me toca y me levanta de donde estoy y me lleva a otro lugar. Y el otro lugar yo encuentro 6 hombres que están agachados mirando la tierra y escribiendo en ella. Y ellos a verme se ponen de pie y me dicen, bienvenido a Colombia, hermano José. Y uno de ellos viene hacia mí y me dice, bien insiste en venir. Aquí harás una obra grande para Dios y tendrás repercusión mundial. Acompáñeme. Y me lleva. Y cuando caminamos como unos 300 metros en el valle, está una ciudad. Y él me muestra la ciudad otra vez y dice, aquí harás una obra grande para Dios y tendrás repercusión mundial. Acompáñeme. Y me llevó hasta una casa. Entró en la casa como si fuese de él. Y fue directo a la sala comedor. Se sentó dando la espalda a la pared y me puso sentado frente a él.
Vino una jovencita y sirvió la mesa con pan, café con leche, queso y mantequilla. Él oró y dijo, comamos. Y cuando yo voy a él tomó el pan y comió primero. Cuando yo pongo mi pedazo en la boca, delante de mí, detrás de su espalda, se me abre un pergamino. Y dice, oh Dios, yo he visto una tierra feliz. Y yo quedo mirando y él mírame a mí, sonrí. La joven regresa y me habla en portugués. Y dice, oh Dios, yo vi una tierra feliz, ¿entiendes, irmão? Y yo me despierto y estoy de rodillas. Yo digo, dormí mientras estoy orando. Estoy durmiendo, estoy soñando. Pero a decir eso, tengo pedazos de pan y de queso en la boca. La primera impresión es esa, wow. No, yo no tuve esa impresión. Yo quedé aterrado, digo, eso no aconteció. Yo no me he movido de aquí. Y ya antes de venir a la oración, yo lavé la boca, yo cepillé los dientes, yo no tengo comida en la boca. Sí, yo estoy espantado. Y con este asombro oigo una voz fuerte, pero una voz fuerte, pero cariñosa. ¿Creíste en lo de Felipe? Entonces, así de inmediato, yo veo Felipe bautizando al eunuco. Y lo veo siendo tomado por el Espíritu y levantado de Gaza a Azoto. Y yo respondo, sí, lo creo. Y la voz, yo soy el mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? Estoy viviendo una experiencia sobrenatural. No entiendo, pero la estoy viviendo. No sé explicar cómo fue que se puso pan en mi boca, pero yo comí pan y queso. No sé cómo fue que en una hora y fracción de minutos yo fui de un pueblito de Brasil a Colombia y regresé. No fue jet, super jet, ni... ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Será que es el mismo que dijo Pablo, fui llevado hasta el tercer cielo? ¿Será que es el mismo? Es el mismo que llevó a Felipe de un lugar a otro, más de 40 kilómetros, un viaje corto. Entonces yo gané a Felipe. Porque Felipe viajó 40 y poco de kilómetros, yo viajé miles de kilómetros. Ahora, no es solo eso. ¿Qué fue lo que pasó conmigo en esta hora y minutos? ¿Será que yo fui envuelto por el Kairos de Dios? Así que si yo viví una hora y pocos minutos en el Kairos de Dios, ¿qué significa eso después? Entonces, no me queda otra cosa sino renunciar al ministerio del lugar, prepararme para venir a Colombia, y lo que aconteció en el año 75. Pero quiero que usted note que no estoy hablando de Bután, estoy hablando de Colombia. Ya son 3 años después, yo estoy en Colombia. Y Dios me honra con la apertura de la obra. Encontré la casa de la visión, la casa que comí queso y pan con... Lo encontré. Esta casa, viví en ella 5 años. En esta casa nació el centro cristiano. ¿Sí? Allí se creyó los primeros discípulos, se bautizó las primeras personas. Y no hemos parado, pero lo que quiero es... Ahora toda la mente está enfocada en la misión. ¿Cuál misión? Colombia. ¿Y qué pasó con Bután? Ah, Bután es un recuerdo. Pero yo sigo orando por Bután, considerando que yo soy un intercesor.
Sigo comprando todo lo que puedo para saber qué pasa con Bután. Acompaño la muerte del rey, el ascenso de su hijo Jimmy, la composición del gobierno con los lamas, luego cuando él se vuelve adulto, cuando se posesiona plenamente, los cambios que comienzan a darse en Bután, en el tema político, en fin. Y yo estoy acompañando. Pero mientras tanto, mi crono está marcando que los años pasan, 75, 80, 90, 96, año 96. Del 72 al 96, ¿cuánto pasó? 24 años, 24. Y yo estoy construyendo lo que usted vio, un templo, más o menos así, con esas características, pero en otra forma. Estoy ahí, estoy, óigalo bien, estamos poniendo el techo. 96 toneladas de hierro. Y yo estoy andando, viendo a los ingenieros acá, la gente allí, los otros acá y allí. Estoy involucrado en la construcción. Y de repente, diga conmigo, de repente, escucho la misma voz que me dijo, yo soy el mismo. Llegó la hora de Bután. Y yo temblé por dentro. Bután. Bután es objetivo de oración. Bután, Bután es objetivo de intercesión. Ahora es Colombia. Ahora es Cúcuta. Ahora es construcción. Yo estoy delirando. ¿Te ha pasado eso? Y cuando yo digo estoy delirando, intentando justificar mi delirio, la voz otra vez. Yo no amo hierro, no amo cemento, ni amo ladrillo, ni amo... No amo cemento, no amo bloque, yo amo vidas. Entonces yo me sacudo, digo, Dios, ¿te estás hablando? Y me salgo del ambiente de la construcción, me recojo a un lugar aparte para dar lugar a Él. ¿Dar lugar a quién? A Él. Y ahí me dice, Colombia nace para ser plataforma misionera, para que tú llegues a Bután. Dios. 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 ¿Qué estás haciendo? Primero me hace leer un periódico. ¿Quién escribió el artículo? Me hace conocer una nación pequeña a través de su historia escrita, almanaque mundial, cazador de noticias. Luego me trae aquí para hacer una obra que venga a ser plataforma para llegar allá. No lo entiendo. Y esta fue una batalla en el escudriñar lo invisible de Dios. Y cuando me metí ahí, lo encontré a Él. ¿Sabe? Creo que en esta noche lo que estoy contándote a ti puede parecer con la misma experiencia que ya has vivido. Que a lo mejor no pudiste dar crédito que fue Dios. Pero esta noche el Espíritu Santo quiere que puedas tener claridad de que así como no entiendes por dónde va el viento, ni cómo crece el hueso en el vientre. Necamón de Tevi Sevi Oshay. Anda joven y canto con le bienes.
dice, ignoras entonces el actuar de Dios, el que hace todas las cosas. Entonces, en este momento me di cuenta que la obra de Colombia tenía más de un propósito. Y creo que hoy estoy diciendo algo a ti. Descubre el segundo propósito de lo que estás haciendo. Descubre el segundo propósito. Cuando yo descubrí, entonces entendí que cada alma que se salvaba en Colombia era una columna, que cada empresario que se convertía, que cada persona que aprendió a diezmar, que aprendió a ofrendar, que aprendió a amar la obra de Dios, era una fuente para las misiones. Aun cuando era necesario construir el templo con la magnitud que estaba siendo construida, el propósito no era templo, el propósito era plataforma. Y que si Dios enriquecía la iglesia con finanzas, no era para sus gastos y para su honor frente a bancos y otros que lo vieran como entidad, sino para ser una fuente financiera a las misiones. Y yo cuestioné por un momento al Señor. Digo, pero yo estoy comprometido con este hierro. Y eso hay que pagar. Los ingenieros hay que pagar. Los contratos hay que pagar. Todo hay que pagar. Y la respuesta fue inmediata. Misiones es la puerta a los tesoros escondidos. Ay, yo no sabía. Entonces, digo a la iglesia, todo mundo en un culto de cena, quiero contarles, quiero revelarles algo que ha ocurrido. Y la iglesia vino en el culto de la cena del Señor y les revelo eso. Y pensé que dentro de mí el cuidado, que iba a haber como un rebote. La gente, ¿cómo va el pastor a hacer eso? Si estamos construyendo ahora hacer misiones en Bután, ¿cómo? Fue al contrario. Cuando yo terminé de hablar, niños, familias salían de su banca, de su silla, y venían al altar a poner ofrenda en el altar. Y comenzaron a llenar todo el altar de ofrenda. Y era algo impresionante. Y en esta entrega, nadie preguntó, nadie cuestionó. En el mismo año 96 fui a Bután. Dije, en el mismo año 96 fui a Bután. Hice el trabajo primario. En el año 98 comenzamos a fundar las obras. Hoy hay 36 iglesias nacidas. ¿Hay alguien aquí? Yo digo, ¿hay alguien aquí? Ahora, aquella gente que hicieron eso, trajeron, dieron, andaban algunos descalzos, bicicleta como transporte, otros que tenían carritos antiguos, Dios los enriqueció. Yo dije que Dios los enriqueció. Y lo que parecía que iba a faltar fue lo contrario, comenzó a sobrar. Cuando yo regreso de Bután y cuento la historia a la iglesia, y estoy feliz porque hice que la iglesia supiera lo que Dios había hecho. Voy llegando una mañana, entrando al templo, temprano, en construcción, hay una señora que está sentadita aquí, una anciana, y me dice, pastorcito. Y yo con cariño fui a ella, digo, sí, señora, ¿me puede atender un minuto? Digo, con gusto.
ella me dice, te voy a entregar un sobre y no me haga preguntas. Yo digo, me está pidiendo algo imposible. Primero usted me dará el sobre, yo lo voy a abrir. Y dependiendo de lo que usted puso en el sobre, yo voy a preguntar. Entonces ella me dijo, yo sabía que eres así. Entonces yo me adelanto. Primero, solo quiero que sepas que eso no tiene nada que ver con mis hijos, no tiene nada que ver con mis nietos, no tiene nada que ver con mi familia. Eso es algo mío hasta ayer en la noche. En la noche Dios me dijo que eso fuera trasladado a su obra. Pastorcito, yo sé que tú estás preocupado con el techo, estás preocupado con la construcción, pero Dios se encargó de eso y me entrega un sobre en aquel tiempo equivalente a $35,000. Una mujer viuda. ¿Vale algo $35,000 hoy? ¿Hay alguien aquí que puede dar $35,000 de ofrenda? Hoy es el año 2018. Aquel es el año 96. Y aquella señora me está entregando un equivalente de $35,000. Cuando yo recibo su sobre y quiero hacer pregunta al Espíritu Santo, no pregunte, recíbalo. Porque yo abro las puertas de los tesoros escondidos. Y yo creo que esta noche lo invisible de Dios es abrir para ti puertas que nunca viste. Jamás pensé que una viuda puede disponer de eso. Yo pensaré que un industrial, que un comerciante fuerte, que alguien que tiene, mueve finanzas, un profesional, pero no, escúcheme, así como no sabe para dónde va el viento, y como no sabe cómo crece el hueso en el vientre de la mujer incinta, ignoras como Dios actúa haciendo todas las cosas. Shimarama kato konesh. Quiero que sepa que yo no estoy pidiendo ofrenda. Si el Espíritu te dice da, dáselo. Hazlo ahora. Fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida, en mi vida y hasta el final. Me basta su fidelidad, fidelidad. Su fidelidad tan profunda y tan real en mi vida hasta el final. Me basta su fidelidad, fidelidad. Póngase de pie. Su fidelidad tan profunda y tan real, oh, en mi vida al caminar. Me basta su fidelidad, oh. Me bastas tú. Fidelidad.
en el actuar invisible. Él hace todas las cosas. Oh, Jeremy Hamaki and Evio Shavy. Me decanto nei. Y revisti mi lavo ne mi canto. And that the company muffness nation. And the loving ashay. Send every man can. Share the company be. Sapne heart. She deck no band. Hey, came me. But I was so sad. She didn't come. Mas on dore she deve becco mine ashi ei nevi lo fu sanari ne fa nesson de es in de copo no fe do su do be ashi de che i mancando tu. Di refono sei dai ei su dai campo no ha c'è dalla ma se di che halove e cinema me pido che c'è te che da ma i hefi di su de poderà cantava na ha. Manca donde si se da dere me che pono ha che de knepo e da vanati su te pinica anda venusci ma son dove care vine sceia ma tu che dere me. Oh, I think me bus. Maybe they fool. See that in that. Check it, they bomb. So do worry. Seven in my. G'day. Go home. So okay. See they. He miss. Campana too. Check Nika. In every hammer. So that it can. Ignorando el obrar de Dios. El Espíritu te dice: entra, escudriña lo que te he oculto. Ven y estemos una vez más juntos. El altar es tuyo. Si tú crees que es para ti, sí,
¡Oh, aleluya! Recuerda las cosas que pasaron y no las entendiste. Él estaba ahí. Él estaba ahí. No fue el diablo. Él simplemente te atrajo. Quiso que tú te despertara por escudriñar. No te dejó morir porque no era para muerte. Era solo para que lo conociera mejor. Adóralo. Adóralo. Tú preguntaste por qué demoró tanto. Yo oré, yo clamé y no me respondiste. Y Él te dice, porque quería que te acercara más. Porque tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Pero yo quiero que mis pensamientos sean tus pensamientos. Acércate más. Escudriña más. Wow. Ahora Él te dice, la puerta está abierta. Entra. No te detengas. Háblame. Suelta lo que está en tu corazón. Hay lenguas que te di y nunca hablaste. Hay cantos que te di y nunca cantaste. Hazlo. Hazlo. Hay libros que te di y nunca escribiste. Hay revelaciones extraordinarias que te di y nunca las dijiste. Te abrí puertas de finanzas y nunca me honraste. ¿Cuánto lo harás? ¿Me obligas a que siga ocultando?
La hora llegó. Entra. Y entonces, la gente que está a tu lado no te comprenderá, pero los árboles del campo te aplaudirán, los collados te aplaudirán, y el cielo te aplaudirá. Hay un grito de silencio aquí. No oculte, suéltalo. Hay voces. No la detenga, suéltala. Es gloria de Dios ocultar el asunto, pero es honra tuya escudriñarlo. Ya que lo conociste, levanta tu voz de alabanza. Levántala, adórala. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Gracias. Gracias. Levanta tu mano y diga: esta es mi noche, la noche de escudriñar lo que Él me ha ocultado. Escuche. Ahí nomás, no se mueva. En la obra invisible de Dios está la lluvia y la nieve que desciende del cielo, que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. En la obra invisible de Dios está la palabra que sale de su boca y no volverá vacía. Hará lo que Él quiere. Esta noche recibiste palabra. Y ella no volverá vacía. Y la palabra hará lo que Él quiere. Y Él quiere que tú recibas salud ahora. Él quiere que tú recibas paz. Él quiere que tú recibas cumplimiento de promesas. Hay promesas que quedaron congeladas por falta de escudriñar lo que Él ocultó. Pero hoy se descongela. Ya está en cumplimiento. Sí. Y durante aún los 2 días más que te falta, estar atento porque habrá señales de cumplimiento. La palabra será prosperada en aquello para la cual Él envió. ¿Hay alguien aquí que recibió la palabra? ¡Agárrala! Por entender lo que Él te ha ocultado y tú estás escudriñando, saldrás a tu destino con alegría. Yes. Saldrás a tu destino con alegría. Y con paz regresarás. Y es más, los montes te van a ver y te van a aplaudir. Sí. Los collados van a levantar canciones delante de ti. Mientras los de tu propia casa que no reconoce quizás murmure, pero la naturaleza te aplaude. Los árboles del campo darán palmadas. Y escúchalo. En lugar de la zarza crecerá el ciprés. Y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Y será Jehová por su nombre y por señal eterna que nunca será raída. Asegúrate de eso. Que en el actuar invisible de Dios, mientras tú te envuelves en Él, Satanás queda por fuera. Él no entra ahí. Él no entra, no hay lugar para Él. Es solo tú y Dios. Yo dije: solo tú y Dios. Es solo tú y Dios. Es solo tú y Dios. Levanta tu mano y dale gracias. Sí, dale un minuto de gratitud. Oh, aleluya. Gracias, Señor.
te detengas. Hay gente que está acompañando por la televisión y el Señor lo está alcanzando y está incluyendo tu vida en este ambiente de gloria. Disfrútalo, porque también es para ti. Adóralo aquí y adóralo afuera. Aleluya. Ahora dale un aplauso a Él, que se caliente tus manos. Raquelita. Como el apóstol Satirio, que el presidente de Colombia fue en su aniversario y le entregó la ciudadanía colombiana recientemente a nivel nacional, un reconocimiento extraordinario, porque ustedes notan, él nació en Brasil, pero Dios lo llevó a Colombia para que fuera plataforma a las naciones. Y hoy en día goza de tener tres ciudadanías: la de Brasil, la de Colombia y la del cielo. Denle un aplauso al Señor. Tome asiento un momento, concédanos estos minutos. Qué maravilla. ¿Cuánto han sido edificados? Mire, si usted no le cree a Dios después de esto, créame, usted tiene que hablar cosas espirituales con gente espiritual. Cuando él le hablaba de ese lugar, la gente se le quedaba viendo. Y muchos dirán que fue que comió pan, que comió queso, pan. Mire, hermano, Dios va a hacer cosas y va a seguir haciendo cosas a la medida que tú entres en esa relación tan bella con el Señor y descubriendo esos tesoros que están para nosotros. Y la gente piensa solo en tesoros materiales. No. Tesoros, revelaciones escondidas, experiencias únicas. Yo recuerdo con mucho cariño cuando comenzó una unción fuerte sobre nuestra casa, en la otra casa, en el otro templo. Una unción de gozo que nunca habíamos experimentado.
Héctor se acuerda, el apóstol Héctor y Lili, comenzaron a pasar cosas que definitivamente ningún pastor puede decir que tiene control de ellas. Eso es lo grande, que no tenemos nada que ver. Y empezó una unción donde la gente se caía postrada riéndose. Aquello fue tan fuerte que la gente se la llevaban cargada y se seguía convirtiendo en la gente no podía manejar, tenía que buscar un chofer alterno para manejar sus vehículos. Y entonces, Mojica, pasó que hubo un programa radial, ¿verdad?, de hermanos que amamos y respetamos, que empezaron a preguntarle que si eso era de Dios, la gente. Y recuerdo que un ministro, quien amo y respeto, dijo: yo no puedo validar eso. Y qué bueno que dijo que no lo podía validar, porque no tiene que ver con eso tampoco. Y como vi, me vi en el centro de aquella polémica, para variar, pues llamé a Gigi como a las 2 de la tarde, ya él había hecho su programa, y le dije: mano Gigi, me está pasando eso. ¿Qué pasó, Wandita? Está pasando que el Señor se mete en el culto y la gente empieza a reírse, se caen debajo de los asientos, pierden la fuerza de las rodillas. Bastante que te cargaron a ti, alaba. ¿Y cuántos se acuerdan de ese? Bueno, que de los que, amén, amén. Y me dijo: ah, qué bueno, te está pasando eso, qué bueno, que nadie lo tiene que validar. Porque eso fue lo que pasó en Pentecostés. Y eso me pasa a mí todas las noches, cuando me meto al sótano. Estoy hasta el otro día, pero como nadie me ve, pues nadie tiene que validarlo. Y yo me reí y le dije: gracias, porque yo no tenía dónde acudir a pedir un consejo. Pero gloria a Dios, que Dios va a seguir haciendo cosas. ¿Cuántos quieren que Dios siga haciendo cosas que tú no las vas a comprender, pero son de Él? Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir al pastor Félix M. Pérez que pase un momentito al altar. Vamos a aprovechar este momento para ungirlo, recibirlo y ordenarlo y reconocer su ministerio que está en la ciudad de Orlando, específicamente en Kissimmee, ¿verdad? En el pueblo más grande de Puerto Rico. Bienvenido, pastor. Te voy a dejar que saludes un momentito a los hermanos. Bendecidos. La paz de Dios. Súper cansado, estamos con el apóstol Mojica desde las 4 de la mañana viajando, y llegamos a las 7 de la noche al hotel para tomar un baño y llegar a este lugar a cobertura. Dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, tenemos fuerza. Bendigo al apóstol Mojica, al pastor Rafi, viajando de las 3 de la mañana, apóstol, para este evento. Salimos desde Tampa, el apóstol Mojica, a Miami. Yo salí a Atlanta, Georgia. Nos encontramos aquí, nos dimos una perdida y llegamos aquí en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero llegaste. Amén. Voy a pedir a todos los hijos de cobertura que puedan subir, que suban, por favor. Para mí es un honor, un privilegio. Vamos a ungir a esta linda pareja, ya no puede estar, pero después vamos la excusamos, ¿verdad? Es que se está diciendo muy difícil viajar. Los vuelos están bien complicados. Muy bien. Andrea, no te preocupes, mi amor. Mike, te excusamos con tu... Tengo dos, mira, una acá y otra allá. El aceite, por favor. Negri. Ah, sí. Gracias. Pastor Félix, para mí es un... Y mi esposo y todos estos hermanos, ¿verdad?, de pacto, recibirle como ministro del Señor, cubrirlo, apoyarlo en todo lo que Dios le haya puesto a usted a trabajar, que queremos aportar, ser al menos un ladrillito para que se siga expandiendo la obra del Señor. Así que bienvenido como hijo, bienvenido como hermano de pacto, y te ungimos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaramos una unción mayor, autoridad y poder sobre tu vida en la tremenda asignación que Dios te ha encomendado, a ti, a tu esposa, a tu familia, a tu ministerio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y lo enviamos, Padre, para que todo lo que tú, el equipamiento que él necesita, Señor, lo tiene para gloria de tu nombre. Amén. Ahora, por favor, Pastor Pablo. Y le voy a pedir a todos los hermanos de pacto que pasen y lo abracen y lo cubran. Bienvenida a la familia de la senda. Aquí están tus hermanos de pacto. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Mañana a las 8:30 quiero decirle a los hermanos que hay un libro que va a estar a la salida, hermoso libro. Tenemos unos ejemplares tremendos del apóstol Guillermo, muy, muy bueno. Yo creo que cada ministerio necesita leerlo. También queremos decirle que en la parte de atrás, al final, pastores, separen sus taquillas de CAP, porque muchos quieren el VIP y todo eso, pero recuerde que no hay, quisiéramos que todo el templo fuera a lo largo y que todo el mundo fuera del frente, pero allá van a estar los boletos y también el de las Déboras. Póngase de pie. Y yo voy a invitar al apóstol Mojica, que hizo esta travesía. ¿Por qué se extraviaron? Él fue el que se extravió. Ok. Él fue el que se extravió. Suba, apóstol. Yo quiero dar las gracias a este hombre de Dios. Siempre que amamos, Rafi, te amamos también. A todos los amamos. Nosotros nos sentimos... Yo quisiera estar toda la noche saludando a todo el mundo, ¿verdad? De manera especial. Para mí todos son tan... Congreso de Cobertura 2018. Líderes que triunfan en la senda antigua en Toalta. Viernes 19 de enero, 7:30 de la noche. Sábado 20, 8:30 de la mañana. Y domingo 21, 10:30 de la mañana. Ven con tu equipo ministerial y equípate con las enseñanzas del apóstol Satirio dos Santos. Lo que para muchos es el tiempo de la pena, de la vergüenza, para ti será el tiempo de gozo, de gloria, de honra. Y el apóstol Wanda Rolón. Vivimos en un mundo que está caído y viene la enfermedad y viene la batalla y viene esto y viene lo otro. Pero ¿sabes qué? De todo eso me va a librar Dios. Para más información, 787-730-5880 o alaba.org. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/apostolwandarolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram, @WandaRolón, o a través de nuestra página web www.alaba.org. Pronto. CAP Puerto Rico 2018. Reino, poder y autoridad. Apóstol Wanda Rolón. Apóstol Ron Carpenter. Obispo Tudor Bismarck. Pastor Samuel Rodríguez. Del 13 al 15 de julio, Iglesia Senda Antigua en Toalta.